cerdita. Esta cerdita es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡El arenero! Pepa y sus amigos juegan en el arenero. Este arenero es nuestra isla desierta. Viviremos aquí para siempre. Si vamos a vivir aquí para siempre, quiero que sea linda. Solo necesita más casas. Y calles. Y tiendas. ¡Dinosaurios! ¡Sí, George! La isla desierta también puede tener dinosaurios. ¿Qué están haciendo? ¡Hacemos una isla desierta! Tiene casas y calles y tiendas. ¿Y tiene árboles? No. Sería más linda si tuviera árboles. ¿De dónde vamos a sacar árboles? Tenemos que conducir camiones por todo el mundo para conseguir árboles. Dinosaurios, ustedes cuidarán la isla mientras vamos a buscar árboles. ¡Rum, rum, rum! Pepa, Susie, Dani y Emilia juegan a conducir por el mundo buscando árboles. ¡Rum, rum, rum! ¡Hola, mamá liebre! ¿Tiene algunos árboles que le sobren? Oh. Necesitamos árboles para nuestra isla desierta. ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren. Suficientes para hacer un bosque. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Rum, rum, rum, rum! Los dinosaurios se divierten brincando y saltando en la isla desierta. ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! Ahora hay que hacerlo todo otra vez. ¿Qué están haciendo? Esta es nuestra isla desierta. Con calles y casas. Y tiendas. Y árboles. Ah, viviremos aquí para siempre. ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago. ¡Sí! ¡Un lago! ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago. ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde vamos a sacar agua? ¡Debemos volar en aviones por todo el mundo! ¡Miau! Pepa y sus amigos juegan a volar por el mundo buscando agua. Pedro Pony juega en el carrusel. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Tenemos una isla desierta con casas. Y calles. Tiendas. Sí. Árboles. Y un lago. Pero necesitamos agua para el lago. ¿Tendrás un poco de agua? No sé de qué están hablando. ¡Es imaginaria! ¡Jugamos un juego! ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Quieren agua imaginaria? ¡Sí! Sé dónde hay nieve imaginaria. Puedo derretirla para sacar agua imaginaria. ¿Dónde? En la montaña. ¿Es un tobogán? Es una montaña imaginaria. ¡Oh! ¿Qué sucede, Pedro? Como es un día caliente, la nieve se derritió. ¿No podemos imaginar que no se ha derretido? No. Está muy bien derretida. ¡Ah! Pero miren, por ahí. Es agua de verdad. Papá Cerdito bebe agua de la fuente. ¡Agua! Papi, ¿puedes poner un poco de agua en nuestro cubo, por favor? Haremos un lago. ¡Por supuesto! ¡Tenemos agua! ¡Eso es increíble! Es Freddy Zorro. ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? ¡Es una isla desierta! ¡Vamos a vivir aquí para siempre! ¡Si solo tuviera una bandera! Tengo una bandera en mi camioneta por si la quieren. El señor Zorro tiene de todo en su camioneta. Solo necesitamos una de juguete, señor Zorro. Bueno, ¿qué tal estas? ¡Gracias, señor Zorro! Ahora nuestra isla desierta es perfecta. Viviremos aquí por siempre. ¡Otra vez! ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! El día de los
y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el Día Internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yeeha! Zoe es Japón. ¡Konnichiwa! Susie es Holanda. ¡Hello! ¡Eso es hola en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? Cantan juntos la canción de la armonía. ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Precioso! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. Es hora del recreo. ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wii! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. Uno, dos, tres. Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. Voy a hacer un castillo de arena. ¡Yija! Aquí están Holanda y Japón. Ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. Pueden jugar en el tobogán. Pero queremos jugar aquí. ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de 4 países. ¿Qué sucede? Es nuestro turno en el arenero. Pero nosotros llegamos primero. Susy no está siendo amable. George fue el que empezó. ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Nay! ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡No es justo! ¡Ya dejen de pelear! Susy, tú siempre les dices a todos qué hacer. ¡No, eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero. Holanda es muy mandona. Tú eres la mandona. Ya es suficiente. ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? Claro que no. ¡Lo seguimos, señora Gacela! ¡Hola! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! Esa fue una fantástica demostración de unión. A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Animales nocturnos! Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¿Pero a dónde vas? ¡Es hora de dormir! No te preocupes, Peppa.
Solamente voy al jardín a juntar babosas y caracoles. ¿Por qué? Al abuelo no le gustan las babosas ni los caracoles porque se comen sus vegetales. Y el mejor momento para atraparlos es en la noche con esta linterna. ¿Podemos ir George y yo? Por favor. Está bien, solo por esta vez. Pónganse sus chaquetas y botas. Pepe y George usan sus chaquetas y sus botas sobre la pijama. Puedes llevar el cubo, Pepa. Yo sostengo la linterna. No se queden muy tarde, abuelo cerdito. ¡Sí, abuela cerdita! Pondremos a todas las babosas y los caracoles en el cubo. ¡Oh! ¡Un caracol! Dos caracoles y una babosa. ¡Las babosas son feas! Estas son las gallinas del abuelo cerdito, Sara, Jemima, Vanessa y Neville. ¡Hola, gallinas! Necesito llevar a las gallinas a dormir. ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches! ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales. Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas, y otros animales comen de noche, como... ¡Ay, señor zorro! Hola, abuelo cerdito. ¿Llevará a sus gallinas a dormir? Oh, sí. Ya están descansando en su gallinero. Muy bien. Bueno, será mejor que me vaya. Buenas noches. ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo, algunos animales comen de noche, como... ¡Oh! ¡Hola! Abuelo, creo que hay un animalito en tu cubo. ¡Oh, sí! Es un erizo. A ellos les gusta comer babosas y caracoles. ¡Hola, erizo! ¡Oh! Se transformó en una pelota. Sí, Pepa. Es muy tímido. Por favor, salga, señor erizo. No tenga miedo. Me gustan los erizos. Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles de mi hermosa lechuga. ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? Sí, hay polillas. Parecen mariposas. Mariposas que solo salen de noche. Les gustan las linternas. Cuando la apagas, se van. Y cuando la enciendes, regresan. ¿Puedo probar? Claro que sí. ¡Adiós, polillas! ¡Hola, polillas! ¡Adiós, polillas! ¿Y si dejamos la linterna apagada, podremos ver a otro pequeño animal nocturno? ¿Dónde? Miren hacia el cielo. ¿Es una estrella fugaz? No, es una luciérnaga. ¿Se está quemando? ¡Ay, no, Pepa! Tiene una pancita que brilla. ¡Guau! ¿Hay más animales nocturnos grandes en tu jardín, abuelo? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es un gran animal nocturno! ¡Oh! ¡Es la abuela cerdita! ¡Aquí están! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hemos estado saludando a todos los animales nocturnos! ¡Fabuloso! Pero ya es hora de darles las buenas noches. ¡Buenas noches, animales nocturnos! Y ya es muy tarde para ustedes, pequeños cerditos. ¡Sí, abuela cerdita! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, abuela! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches! Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Un día lluvioso. Está lloviendo. Pepa y George tienen que quedarse adentro. No me gustan los días lluviosos. A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Pepa, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima.
Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? ¡Papá! ¡Sí podemos verlo! ¡No está escondido! Mira esto. Voy a poner el patito aquí, ahora. Dime dónde está. ¡Ahí! ¡Exactamente! ¡Eso es muy fácil, papi! No siempre será tan fácil, Peppa. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, ¡que empiece George! Bueno, esperen aquí. Papá Cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. Oh. George, puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. ¿Estás muy caliente? ¿Frío? ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá Cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina. Ya vine a encontrarte, patito de hule. Ya sé dónde estás. Estás en el lavabo. El patito de hule no está en el lavabo. Ya sé. Estás debajo de la mesa. El patito de hule no está bajo la mesa. Denme una pista, por favor. Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien, esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá Cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡Ya no está lloviendo! ¿Por qué no vamos afuera? ¡Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? Se brinca y se brinca. Se brinca y se brinca en los charcos de lodo. Me gustan los juegos de días lluviosos, sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vacaciones! Peppa y George se van de vacaciones. Están empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! Mamá Cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, Mamá Cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien.
¡Es Susy Oveja! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Susy, porque me voy de vacaciones. ¡Oh! ¿A dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. ¡Eso suena bien! ¡Oh! ¡Abuelo y abuela! ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Peppa. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. ¡Hola, papá cerdito! Déjenme ayudarlos con esta maleta. ¡Está pesada! ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¿Boletos, por favor? Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí, y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe, solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira, es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? Claro que sí, Peppa. Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. Habla el Capitán Emergencia. ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces vámonos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! Eso es porque estamos sobre las nubes. El avión vuela cada vez más y más alto. ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. Volar en avión, sobre nubes tú andarás, solo el sol tú verás, si volando en un avión tú vas. Peppa y su familia vuelan por los aires en camino a unas soleadas vacaciones. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Un nuevo conejito! Peppa y George juegan con Susy Oveja y Pedro Pony. Aquí están Rebeca y Richard Conejo. ¡Hola, Rebeca! Tengo un secreto. ¿Qué es? Dime. Mi mamá tiene un bulto en su barriga. ¡Oh! ¿Comió demasiado? No, tiene un bebé conejo adentro. Mamá coneja, ¿de verdad tiene un bebé conejo en su barriga? Sí. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, por favor. ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? Sí, sí lo escucho. Hace boom, boom, boom. ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí, a veces los bebés dan pataditas. ¡Ney! ¿Cómo lo llamará? No lo sé. ¿Ustedes podrían pensar en un nombre? ¡Claro que sí! ¡O
mamá coneja. ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café, pero tengo mucha hambre. ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. ¿Quizá una papa con jalea? Y queso. Y mermelada de fresa. ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebé. Sí, si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? ¡Roxana Coneja! ¡Sharon Coneja! No creo que sea posible, Pedro. Sharon Coneja no suena muy bien. Me gusta Rosy. ¡Rosy Coneja! ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Rufo Conejo! ¡O Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! ¡Sí! ¡Robbie Conejo! Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. Fue un placer. Ya pensamos en un nombre para el bebé. Rosy si es niña y Robbie si es niño. Son nombres muy hermosos. Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres. ¡Oh, mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital de inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Almohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para 3 días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¿Hay alguien aquí? ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana. ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡No! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¡Ay! ¿Dónde pongo todo esto? En el auto. Ya no lo necesitamos. ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¿Son niños o niñas? ¡Ambos! Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Robbie. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Robbie Conejo. Son los mejores nombres del mundo. Y nosotros los escogimos. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡La casa de verano! Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el capitán Emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! ¡Eso suena bien! El avión aterrizó. ¡Hurra! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. ¡Hola! ¡Buongiorno! ¿Cómo puedo ayudarle a una così bella signora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. No capisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Huevo! ¡Huevos no! Un auto. No. Flores no.
¡No! ¡Run, run! ¡Ah, auto! ¡Brum, brum, bip, bip! Bien hecho, George. La maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí, es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguire sulas... Quizá no necesitemos el GPS. Vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh, conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah! ¡Estrada porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! ¡Sí! ¡Estamos de vacaciones! ¡Papi! ¿Por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! ¡Ya casi llegamos! Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi, dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! Hola, oficial. No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. ¡También te extraño, Goldie! Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Pedro el vaquero! Es un hermoso día soleado. Pedro tiene una nueva tienda de juguete. Aquí están Peppa, Dani Perro, Sucio Oveja y Wendy Lobo. Compañeros, bienvenidos al campamento vaquero. ¡Yija! ¡Es una tienda! Es un campamento vaquero, donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? No. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Está bien! Pedro, ¿también podemos ser vaqueros? Sí, pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? Claro que sí, mamá. Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? Sí, por favor, mamá. ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No, tienen que imaginar que la casa no está ahí. ¡Este es el viejo oeste! ¿Qué es eso? El viejo oeste
es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? Cuentan historias, cantan canciones y comen judías. ¡Judías con pan para todos! ¡Hurra! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí, yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Contemos una historia en la tienda. Les contaré una historia. ¡Pero que sea de miedo! Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida de noche? Algunos animales comen de noche, Susie. ¡Animales salvajes! ¡Grrr! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir. Porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches, vaquero Pedro! Me alegra que no haya animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Ah! ¡Un lobo! ¡Sí! ¡Es mi papá! El señor Lobo ha venido a llevar a Wendy Lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, vaquero Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? ¡Mamá! ¿Ya puede entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, mamá. ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Vacaciones en el sol! Es el primer día de las vacaciones de Pepa y su familia en Italia. Oh, ¡vacaciones! Papá Cerdito despierta muy temprano. Ahora iré a dar un paseo. ¡Oh! Buenos días, señor Cerdito. Veo que encontró la piscina. Es el señor Cabra. Su trabajo es cuidar la casa de verano. ¡Papi se cayó al agua! No es gracioso. Es muy gracioso, papá. ¡Oh, oh! Supongo que es un poco gracioso. Ella es mi hija. Hola, soy Gabriela Cabra. Yo me llamo Pepa. Avísenos si necesitan cualquier cosa. Quisiéramos dar un paseo. Nuestra villa es muy linda. Se las mostraré. Bueno, solo me cambiaré esta ropa mojada. No parezco turista, ¿verdad? Se ve perfecto. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá Cerdito! ¡Entonces, vámonos! Esta es la villa de Gabriela. Esta es la tienda de mi tía. ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? ¿Podría ser una postal del mar? Sí. A Goldie el pez le gusta el agua.
¡Ay! Tambores, alfombras, gnomos de jardín. ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh! ¡Hola! Buongiorno. Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá Cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá Cerdito. ¿También venden maletas aquí? Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate, le ponemos un poco de queso, la metemos en el horno y... ¡Y luego mi pancita! Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí, lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm, qué rico! A Peppa le gusta la pizza. ¡A todos les gusta la pizza! ¿Te gustó la pizza, Teddy? ¡Sí! ¡Estuvo delicioso! Estuvo magnífica, tío Cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! Déjenme hablar a mí. Hola, oficial. No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor Cerdito, su osito. ¡Mi osito! Gracias. Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. Es hora de acostarse. ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela Cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldie. Sí, diga. Hola, abuelo. ¿Goldie está bien? Goldie está bien. Le envié una postal hoy. ¿Ya llegó? Oh, no, todavía no. Seguramente llegará muy pronto. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, Peppa. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! El jardín de Peppa y George. Papá cerdito está sentado en su lugar favorito. ¡Ah! ¡Qué día tan perfecto para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. ¿Cómo podría ser esto mejor? ¡Ah, ya sé! Una taza de té. Papá Cerdito vino a ver a Peppa y a George. ¡Llegó el abuelo Cerdito! ¡Abuelito! Hola, Peppa y George. Van a tener su propio jardín de flores. ¡Un jardín para George y para mí! Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. Ahora necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. Aquí está. Abuelo Cerdito cava en el jardín de Peppa y George. ¡Oh! ¡Ah! ¡Té para los trabajadores! Gracias, Papá Cerdito. ¿Qué sucede? ¡Hacemos un jardín de flores! ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! Pero ahí es donde pongo mi silla. Hay cosas más importantes que las sillas, Papá Cerdito. Pero yo siempre leo mi periódico ahí. ¿Sabes qué, papi? Hay cosas más importantes que los periódicos. Sí, como las flores. ¡Mira, papi! Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. Pero es una gran semilla. ¿Puedes traernos un poco de agua, Papá Cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver.
No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Shu, shu! ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! ¡Papá cerdito parece un espantapájaros! ¡Peppa! ¡George! ¡Es hora del baño! ¡Ay! ¿Pero si los pajaritos regresan? No te preocupes, Peppa. Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas. ¡Gracias, papi! ¡Buena suerte, papá cerdito! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Esto es lindo! ¡Papi! ¡Tienes que ser el espantapájaros! ¿Qué? ¡Oh! ¡Shu! ¡Shu! ¡Pájaros malos! Ahora quédate ahí hasta que los pájaros se duerman. Oh, está bien, Peppa. Los pájaros se han ido a acostar. Papá cerdito ya puede entrar. Es de mañana. George, vamos a ver nuestro jardín de flores. ¡Oh, plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! Sus plantas empezaron a crecer. Muy pronto tendrán flores. Un caracol ha venido a ver. ¡Oh, cielos! Los caracoles comen plantas. Abuelo cerdito, ¿puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan a ver! ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! ¡Y sube hasta un castillo gigante en el cielo! ¡No, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh! ¡George plantó un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales. ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? Como los tomates, las zanahorias y las papas. A mí me gustan las papas. A papá cerdito le gustan las papas. A todos les gustan las papas.